Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, we are going to start another session. and this is the second session of this uh, week. We are going to uh, work on the topic that we were developing yesterday. Uh, remember that I was saying that we are going to have like uh, two different topics this week. So in this case we are like developing one of the topics in in these two days. In uh, the other two days, we are going to develop another topic that is related to um, something grammatical. And we are going to continue with the information that we have left. Uh, yesterday, we were talking about the adjectives. We are going to try to complete the information. And then we are going to have like 15 minutes, I think to see the two videos that we have on the platform in which we are going to um learn how to apply the information that we have about the adjectives and also to emphasize into the uh, words that we use to describe a uh, physical appearance that is uh, one of the uh, main ideas about the adjectives because in that case we are talking about not, not just a description of the things that we are um, seeing in our life, but also we are talking about people and we need to, to give um, descriptions of the people because we are uh, helping the others to see what are the physical character characteristics that people has, and also to talk about emotions because we can use also the adjectives to talk about emotion or something um, emotional or different characteristics that people has uh, that is not just physical but in this case we were talking about like uh, very general information related to the adjectives in which we we're talking about um, the eight uh, parts of the speech uh, we were talking also about the uh, use of the adjectives. What is the general use that we can give to that information? And we have a uh, a top. But in this case, it's like a part of the topic that is the compound adjectives, and we are going to develop that part. So we are going to um continue learning something about that. Uh, compound adjectives, what is the the meaning of those adjectives or that kind of adjectives. And also we're going to talk about what is like um the usage that we can give to these compound adjectives. We're not like uh, going to write some list of words. In this case, we're not going to talk about a vocabulary. Uh, because that is not the, the important point in this topic, but I am thinking of um, making a document in which I'm going to um, explain you more about the compound adjectives and also I'm going to make some list of these compound adjectives. Estoy pensando en hacer un documento um, que contenga estos adjetivos. estos compound adjectives y eh, voy a tratar de ponerles algunos ejemplos algunas listas de adjetivos compuestos eh, cómo los podemos utilizar y tal vez unos cuantos ejercicios que ustedes puedan desarrollar pero eso es muy aparte verdad eso es para que ustedes lo hagan eh, o lo revisen en su tiempo libre eh, pero sí para no meternos tanto, verdad, de lleno a simplemente a los eh, compound adjectives, sino que es una forma extra, verdad, de información que voy a mandar un enlace o puede ser un enlace o puede ser un documento PDF, aún no lo decido, pero sí quiero darles como esa esa información extra, verdad, de los compound adjectives. Eh, Because it's very necessary for us to have this kind of information. Así que voy a tratar de hacerlo. Pensaba que lo iba a realizar hoy. Pensé que lo iba a tener listo para hoy. But it's. It's really hard in this moment. Because I have a lot of things to do, but I don't have enough time. So I'm going to. I will try. I will try to complete that information in this week so we can have this document on Friday. If not, you're going to have the information on Saturday. But you're going to have the information. Don't worry about that. But I'm going to um like try to I have the parts. I have the elements. I just need to complete the document because I need to uh, have all these elements in one uh, document, and I have different elements, but um, I am having like a lot of things to do on my job, and it is kind of complicated to complete this kind of activities because um, I want to give you more of this information. Tell me, Milagro. Good evening, Miss. Good evening. Can I ask you a question? Yes. Are we supposed to have classes on Friday? Yes, you are going to have classes on Friday because we didn't have the session on Monday. So in this case, we are going to complete this week on Friday. And the next week, you are going to have classes on Friday too. Because you are going to have like um a rest between the week. So in this case, we are going to um, change the dates because the next week you are going to have the May tenth, that is Mother's Day, so we are not going to have session on that day. So in that in that case we are going to have two sessions on Friday. Okay, Miss. Thanks. You're welcome. So in this case we are going to begin with this compound adjective topic, in which we are going to see what are these um about. And then you are going to have this extra information on your power because um you are going to have like kind of different questions related to the compound adjectives because I know that this topic is very interesting because it is not like um the unique thing that we are going to use like compound things no simplemente con los adjetivos vamos a tener esto del compound sino que también Eh, lo podemos utilizar con los nombres, los compound nouns, and all of these elements. So, in this case, we are going to see something about the compound eh, adjectives and what is the meaning or what is the main thing about the compound adjectives. So, we were saying yesterday, eh, like we have the the usage of the adjectives, but in this case, we are going to see this part that is. Um, very interesting to see. And it says that a compound adjective is formed when two words are used as one expression to modify the same noun. Estamos hablando que vamos a utilizar dos adjetivos para modificar el mismo nombre. Ahora, ya tenemos una parte en el uso número uno. Déjenme mover un poco para acá. Donde dice que si un adjetivo es eh, puesto eh, después del nombre, este, lo modifica y sigue la forma del verbo be. Y teníamos el ejemplo número dos, donde dice Ireland is lush and green. Yo estoy usando dos adjetivos. Pero, ¿cuál es la diferencia con estos compound adjectives? It's the same thing. I am using... Two adjectives to modify the noun. But it's kind of um, a different thing because we are going to write a hyphen between the two words when they precede the noun being modified. Voy a utilizar un guión para separar mis adjetivos. Quiere decir que yo puedo tener dos adjetivos que van a escribirse juntos, pero va a ir separado por un guión. Y esos adjetivos, en muchos de los casos, pueden tener un significado, no dos significados separados, sino un solo significado. Que, obviamente, separados puede que se parezca, pero al unirlos es como una nueva interpretación. Vamos a ver este ejemplo, pero primero lo general, para que no nos perdamos con la información de los compound adjectives. good evening uh, good evening of compound compuesto okay son son adjetivos compuestos Ok, en ese caso vamos a dejar algo en claro, que estos adjetivos compuestos se forman cuando tenemos dos palabras. Esas dos palabras, pues obviamente son adjetivos y lo vamos a utilizar para modificar el mismo nombre. Vamos a colocar estos dos adjetivos separados por un guión y vamos a hacerlo cuando estos adjetivos o estos compound adjectives preceden, ¿verdad?, el nombre que está siendo modificado. O sea que van antes del de nombre que vamos a, a eh, modificar. En este caso, eh, tenemos que tener bien en claro cuál es el nombre eh, o cuál es el elemento que vamos a nosotros a modificar. No simplemente vamos a decir, ah, este es mi nombre y este es mi sujeto y esto es lo que yo estoy modificando, sino que tenemos que entender cuál es el sujeto, en este caso no es sujeto, sino el nombre que estamos nosotros modificando. Y vamos a ver este ejemplo, que voy a tener dos ejemplos diferentes y vamos a tratar de interpretarlos o cómo ustedes le darían esa traducción para que ustedes mismos se den cuenta. Sí, la traducción dependiendo del uso de estos compound adjectives es el mismo o no es el mismo. En este caso, vamos a fijarnos primero en los elementos que contiene cada una de estas oraciones. En the first one, we are going to use the compound adjectives. And in the second one, we are going to have like a. A, a very short explanation related to, to the words that we are using in that uh, case, but also we are going to have more uh, elements. Vamos a, a ver, en este caso yo voy a escribir los dos ejemplos, solo que en uno yo les voy a poner un poco más de información porque si sí hay algo diferente con el segundo ejemplo. Ahora, Voy a poner primero el primer ejemplo con el compound adjectives, luego le voy a poner la información y voy a poner el segundo ejemplo. No lo vamos a traducir todavía. Quiero que terminen de ver la información y ya luego vamos a discutir cuáles son las traducciones que nosotros le podemos dar a estas dos eh, a estos dos ejemplos. Pero voy a necesitar que ustedes piensen bien cuál es la traducción que le van a dar a cada una de las oraciones. Puede parecer lo mismo, pero básicamente no es lo mismo. Primero, por cómo está posicionado el compound adjective y la segunda forma, que obviamente ya no es un compound adjective, y también eh, cuál es como el elemento extra que le estamos poniendo a la segunda oración. Así que en este caso vamos a terminar de ver qué es la información que está aquí y ya luego hacemos nuestras deducciones. Vamos a empezar con el primer ejemplo de las compound adjectives. Okay, this is the information that we have. I'm going to make this one a little bit bigger, like this. Vamos a ponerlo por acá, like this. So, tenemos. First thing, the compound adjectives is formed with two words that are used as one, modify the same and modify the same noun. And also, we are going to have a hyphen in between the two words when they precede the noun being modified. And in the second thing that we have there, in most cases, a hyphen is not used between the two words when they follow the noun being modified. Ahora, dicen uno que cuando precede el nombre que estamos nosotros modificando, o dando más información, vamos a ponerle el guión, porque esos dos o esas dos palabras juntas van a significar una sola cosa. Ahora, en muchos casos, el guión no está utilizado o no se utiliza en medio de las dos palabras cuando siguen al nombre que está siendo modificado. Ahora, tenemos los dos ejemplos. Number one, Her Friend is a well-known author y la segunda her friend is well known as an author cuál es la traducción que le vamos a dar a la primera oración cómo nos quedaría esa traducción al español what do you think is the, is the translation of that phrase su amigo es un autor muy reconocido uh -huh. es un autor muy reconocido ¿qué otra traducción ajá alguien más que tenga una traducción diferente su amigo es conocido como como un autor como un buen autor uh -huh. Mm -hmm. Her friend is a well-known author ¿Cómo traducimos el well-known? Bueno Podría Ser reconocido Ah, es de un reconocido autor en este caso, en la primera oración, nosotros lo podemos traducir como su amigo es un reconocido autor. Si nosotros lo separamos, well puede significar bueno y non conocido. Bueno, conocido. Pero en este caso, como los estamos uniendo, hacemos una eh, simplificación de esas traducciones y lo ponemos como reconocido autor. Ahora, la segunda. ¿Cómo traducimos la segunda oración? Her friend is well known as an author. ¿Cómo nos quedaría? No es igual a la primera. ¿Cómo nos quedaría la segunda? es un buen. Es conocido como un buen autor. Ah, es conocido como un buen autor. O es... Sí, en este caso sí, eh, no podemos decir reconocido porque no estamos utilizando el compound separado? adjective. Ajá, está separado. Y también llevamos, ¿qué más? En este caso estamos utilizando esto, as-and, como... Es una comparación. Un... Ajá, es como eh, decir que, pues, se está siendo reconocido por ese trabajo. No es todavía como algo consolidado, como en el primero que dice, es un reconocido autor, porque ya las personas cuando escuchan su nombre ya saben quién es. En este caso su amigo es está siendo reconocido, está siendo conocido como un autor. Cuando a mí me dicen, "Ah, te presento a Pedro." Y yo digo, "Bueno, ¿qué hace Pedro? Él es un autor. Yo lo reconozco o lo estoy conociendo a él con esa profesión, con el ser un autor. Yo cuando escucho el nombre de Pedro, en este caso no no digo, "Ah, yo ya he leído sus historias", como en el caso del well-known author. En el caso de que a mí me presentaran a Pedro y él ya tiene una carrera consolidada, yo voy a decir, oh, I know this person. He is a well-known author. So, in this case, it's different. So, imagine this, this thing. You're just using a hyphen. Solo estamos usando un guión para cambiar a little bit the meaning of the words. Y obviamente usamos otros cuantos elementos para poder llegar a esa conclusión del uso de los compound adjectives. Y esto de los compound, no solo lo vamos a ver con los adjetivos, también lo vamos a ver con los nombres, incluso nos puede pasar con los adverbios, nos puede pasar con los eh, verbos. En el documento que les voy a compartir próximamente. Because we don't know when, uh, I just want to show you um, a table. It's a table in which you are going to see the different um, um the different parts that you can mix. So, como Um, como las formas en las que nosotros podemos combinar, son las combinaciones de palabras que podemos utilizar para hacer estos compound adjectives. I don't know if this is going to, like this, this one. In this case, you are going to see it's not very clear because um, it's from my cell phone to the uh, camera of the computer, but It's uh, just like an example of what you are going to see on the document you are going to have. So, in this case, uh, I have this one. In this space, we have the combinations. Vamos a ver las combinaciones. So, in this case, you have these ones. You have uh, compound adjectives. You have number and noun. You have adjective and noun adjective and present participle noun and present participle noun plus adjective noun plus past participle adjective plus past participle and adverb plus past participle you are going to see this uh, kind of combinations and also in this part of the table that is not like you are not going to see very well but in the second part of the table that is this uh, space you are going to have some examples of words that you are going to um, find on that uh, combinations. Vamos a ir viendo, ¿verdad? Algunos ejemplos, combinaciones, cómo hacemos nosotros para combinarlas, eh, qué elementos contienen esas combinaciones y también cómo aplicarlas en un ejemplo, ¿verdad? En una oración. So, those are like the elements that we are going to see on The document that I am going to send to you eh, that is talking about the compound adjectives. So, in that case, we're not going to like talk about the compound adjectives the whole night because that is not like the intention of this uh, session because we're just going to end with the information that we have about the adjectives. Así que en el documento voy a tratar de solventar todas las dudas. Eh, o tratar de poner toda la información necesaria de los compound adjectives que a ustedes les pueda funcionar o les pueda servir para tener esa información para más adelante. So, we are going to see another element or another category that we can see with these adjectives, that is a series of adjectives. Vamos a ver las series de adjetivos. ¿Cómo utilizamos la serie de adjetivos para expresar nuestras ideas? In the series of adjectives. we have that um, they are formed when you are using two or more adjectives to describe the same noun or pronoun. a series of adjectives require commas if the order of the adjectives can be rearranged without changing the meaning of the sentence. vamos a utilizar una um, lista de adjetivos para describir un mismo nombre. No lo vamos a separar por eh, guiones, en este caso lo vamos a separar por comas. Y podemos cambiar el orden de nuestros adjetivos y el significado de nuestra, eh, de nuestra oración no va a cambiar. Obviamente puede cambiar el orden de los, um, de los adjetivos y de cómo hacemos las expresiones, pero estamos hablando de la misma cosa. Entonces, no es que solo vamos a utilizar un adjetivo en las oraciones, podemos utilizar muchos adjetivos en una oración y no hay ningún problema, solo que hay que tratar de no eh, sobrecargar nuestras oraciones de tantos adjetivos porque sería un poco extraño. so, in this case, a series of adjectives is formed We're going to see the same example twice. But in one, we're going to see like the first order of the adjectives. And in the second one, we are going to change a little bit the order of the adjectives. So in this case, we have the first example. And it says like this The big, you see, delicious. Hamburger was on the grill. So, in this case, uh, we have uh, the adjectives big, juicy, delicious to um describe the hamburger. Ahí estamos describiendo la hamburguesa. La hamburguesa es nuestro nombre. La describimos, ¿verdad? Cómo luce, cómo creemos nosotros que pues va a saber, que es el caso de deliciosa. Y en ese caso, pues tenemos tres. Y ahí obviamente los separamos por coma. Ahora, yo puedo cambiar el orden de mis adjetivos. Y eso no significa que vaya a cambiar grandemente el significado. Solo el orden en el que voy a decir yo los adjetivos. did you see a delicious big hamburger was on the grill y estoy hablando siempre de la hamburguesa que es grande deliciosa y jugosa simplemente estoy cambiando un poco el orden en el que yo escribo los adjetivos. but the meaning is the same thing. i am just talking about the hamburger that i want to eat. and that's it. if the order of adjectives in a series cannot be rearranged, then nakamas are in need. sí, nuestros adjetivos no pueden cambiarse porque. No tendría sentido, o sea, tiene que escribirse de esa manera, si no se perdería eh, la idea principal de nuestra oración, entonces no le vamos a poner comas. Solo en el caso de aquellos adjetivos que nosotros podamos cambiar de lugar, es a los que le vamos a poner coma. Quiere decir aquellos adjetivos that are like um, separate and they have a meaning in that way, but. for those adjectives that um, have like a complete idea between them it's not going to available to change the order in which we write the words so in those cases you're not going to write commas if you cannot change the um order of the words but in the case that you have different uh, adjectives that works in a separate uh, form you are going to use the commas. So we're going to see the second one. we are going to see the examples okay in this case we have here five large cms cats we're mewing Estamos hablando que sus cinco gatos grandes o sus cinco gatos y a meses grandes eh, estaban maullando. Pero estamos refiriéndonos a quiénes? A los gatos, ¿verdad? Estamos hablando básicamente de los um, de las características de los gatos. En in this case, the sentence does not make any sense if you rearrange the order of the adjectives in the series. So, en este caso, we're not going to use commas. Porque tendríamos que ponerlo de esta forma: Here large, CMS, five cats were meowing. Sus grandes CMS cinco gatos estaban maullando y doesn't make sense no tiene sentido verdad hacerlo como de esta forma entonces eh, cuando hacemos esa combinación de adjetivos para que describamos tal vez un animal así como se hace ahí los cinco grandes gatos y meses estaban eh, maullando pues ahí cuando ya tiene sentido de por sí no vamos a cambiarlo porque si no no le vamos a encontrar sentido cuando lo a, hagamos la traducción no es como el anterior Que son palabras separadas que describen a la hamburguesa. So, in that case, we need to be careful with the adjectives. Then we have the proper adjectives. Uh, we already know that we have the proper nouns, but in this case, we are talking about the proper adjectives. And we are going to see what are the proper adjectives. And in this case, it says that the proper adjectives are formed from uh, proper nouns. And always capitalized. Ya decíamos y tiene mucho que ver con los nombres propios. Se forma de nombres propios y que siempre, oigan bien, siempre van a ser escritos con inicial mayúscula. And we are going to see the examples. The French woman, the French woman was getting on the plane. Was getting on the plane. And we have another one. The church on the corner. The church on the corner is episcopalian so in this case the adjective is french we are going to mark this one and it's modifying the word women that is this one and in the second one The adjective is episcopalian. This one. And it's modifying the word or the noun charge. Ahí tenemos, ¿verdad? Cuando estos adjetivos provienen de los nombres comunes, se van a escribir siempre con inicial mayúscula y obviamente van a... Eh, a modificar lo que es el nombre, como en el caso de la mujer francesa. Si nosotros lo utilizamos solo es French, Francia, francés, eh, tiene que ver, verdad, con un nombre común que se utiliza, verdad, en ese caso, francés se utiliza para llamar a las personas provenientes de Ahora, en este caso, como nos está diciendo de dónde proviene ella, pues obviamente es un adjetivo. The French woman was getting on the plane. Y la otra, the church on the corner is Episcopalian. La eh, iglesia en la esquina o en, sí, en la esquina es Episcopal. So, in that case, it's modifying the word church because it's telling you um, what it's like. the objective of that uh, church or what is the the way they they perform their actions yes we have like 6 minutes more to complete the, the information that we have about the adjectives and then we are going to focus on the platform so we are going to continue with the last part and when you are talking about adjectives, you are just like I don't know if you can like remember the use of the comparative and superlative adjectives. That is one of the um, most used information that we can have on this topic. Siempre que hablamos de adjetivos, también estamos hablando de los adjetivos comparativos y de los adjetivos superlativos, que esa es la última parte que vamos a ver ya de los adjetivos. Para enfocarnos en lo que vamos a ver en la plataforma. So in this case, we have the part of the comparative adjectives that is just like a very short. um How can we say it? We're just going to remember some information that we already know about this topic. So in this case, in the uh, when we are talking about the comparative adjectives. We are going to use them to show the difference between two nouns or pronouns by stating that one has more of something than the other. These adjectives are usually formed by adding -er and are followed by the word than to show comparison. Obviamente, como su nombre lo dice, los adjetivos comparativos se utilizan para comparar dos nombres o pronombres, o sea, personas en este caso. donde vamos a decir que uno de ellos tiene más que el otro. Esos adjetivos normalmente, ¿verdad? los formamos agregando er al final, ¿verdad? del adjetivo y está seguido por la palabra then para mostrar esa comparación. ¿Cómo hacemos nosotros esos adjetivos o cómo los utilizamos? Well, we are going to see an example. Because this case is just a little review of the Comparative and superlative adjectives. Okay, in this case, we have the example. It says the frame we both, I mean, is smaller than. The picture we took. So here we have the adjective. Tenemos el adjetivo small, pequeño, pero para hacerlo comparativo tenemos que agregarle er al final. The frame that we bought is smaller than the picture we took. El marco que compramos es más pequeño que. That is the, the, the meaning. Es más pequeño que la fotografía que tomamos. So, in that case, we are making the comparison between the frame and the picture. Some comparative adjectives are formed by adding the words more or less in front of the adjectives and are followed by the word then. To show comparison. This rule applies to adjectives that are two syllables or more and do not end in Y. Cuando tenemos um, palabras muy largas o adjetivos muy largos, en lugar de simplemente agregarle ER al final, vamos a agregar la palabra more or less. More or less porque ya no son palabras cortas en este caso hay categorías hay categorías con estos adjetivos porque I don't know if I have the the table of the difference between the adjectives in this case I have this one I think But when you are like learning about the adjectives you have like The ones that is one syllable, a two syllable, and also the long words. Yes, I have it here. And tenemos las eh, diferencias entre las los adjetivos que son cortos, ¿verdad? Que es una sola eh, sílaba. Son tres letras a veces de adjetivo. Que son los que normalmente se les agrega ER. Cuando tenemos. Two syllable adjectives, que son dos sílabos, o sea, son palabras mucho más largas. Igual, vamos a agregarle er al final. Y en el caso de three syllable o more, que son las palabras más largas, como por ejemplo la palabra important. Esas palabras que son así de largas son las que van a llevar more or less. No vamos a agregarle la er. Importanter. It's not like it doesn't have like uh, any sense, sino que le vamos a poner more important or less important. So in that case, we need to uh make this very clear that when we are using this kind of adjectives, we need to see the way they are written. In um, este caso, como son palabras mucho más largas, obviamente la, las reglas son diferentes so in this case we have an example of long adjectives and it's uh, and this one said this year's chemistry exam was more difficult than last year's Y nos queda así, this year's, eh, this year's chemistry exam was more, aquí, more difficult than, ese es como los elementos que siempre tenemos que utilizar para hacer nuestras comparaciones, more difficult than, porque estamos haciendo la comparación entre el examen de este año y el examen de el año pasado. Y básicamente, así es como nosotros vamos a eh, crear nuestros ad eh, comparative adjectives. Básicamente, vamos a comparar dos cosas y con tres elementos esenciales. More or less, tell me. En el caso, por ejemplo, de more or less, eh, ¿es indiferente el uso? ¿O hay alguna regla específica para utilizar alguno con algún adjetivo específico? No, en este caso, el more, y el less solo es para eh, adjetivos que son eh, más largos. En el caso de que usted tenga hot, usted no le va a poner more hot o less hot, porque no es esa la regla. En el caso de hot, lo que yo voy a hacer para crear un adjetivo comparativo, o sea, para comparar una cosa, es que yo tengo mi adjetivo, pero voy a doblar la última consonante. Y le agrego ER. Hotter. Hotter. Y obviamente utilizo el then. Este sí tiene que ir sí o sí cuando comparamos dos cosas. My café is hotter than yours. Mi café es más caliente que el tuyo. Ahí sí, tenemos que ponerlo el dan. Porque yo ahí hago referencia a que estoy haciendo una comparación. Pero el more y el less solo se utiliza con las palabras más largas, así como les decía. Eh, por ejemplo, la palabra eh, important, también con la palabra difficult. Tenemos otras cuantas como attractive, embarrassed o, o cuando estamos avergonzados, ¿verdad? También lo podemos utilizar con palabras como anxious, ansioso. Polite, en el caso de polite, no podemos agregarle simplemente la ER. Hay unas que eh, en el caso de las que son consonante vocal consonante, es cuando vamos a doblar la última consonante. Cuando se lleve esa, esa, ah, como esa formación de adjetivo, donde tenemos una consonante. En medio va una vocal, luego va otra consonante. Vamos a tener que doblar esa segunda consonante. Quiere decir que la vamos a poner dos veces. ¿Cómo así? Así como en el caso de hot, hot, hotter. Tenemos, por ejemplo, en el caso de fast, que es una consonante, una vocal, dos consonantes. En ese caso, yo no voy a doblar nada porque no se aplica la regla. Es simplemente faster. En el caso de big, que aquí sí se aplica, porque es una consonante vocal consonante, voy a doblar la segunda y r er, bigger, pero nada más. En este caso, pues ahí es donde tenemos que fijarnos. En el caso de sad again, que es el donde se aplica la regla, y ponemos sadder, sadder. Y hay algunos pero es más que todo en los superlativos, que vamos a cambiar la forma del adjetivo. En el caso de los superlativos, cuando yo los esté utilizando, eh, hay unos que sí van a cambiar de forma, así como igual con, con la parte de los verbos. Porque en lugar de decir good, yo voy a decir better. En lugar de decir bad, voy a decir worst. Porque el caso de los superlativos es cuando nada supera a esa cosa. Yo puedo decir, I am the worst student on my... in my class. Soy el peor estudiante de mi clase. Nadie me supera, ¿verdad? Es como decir que tenemos regular and irregular verbs, que en el caso de los verbos regulares, pues simplemente le vamos a agregar ed al verbo y ya está. En el caso de los adjetivos, pues es lo mismo, ¿no? Se le cambia un poco la forma. No a todos, pero sí hay varios. Miss. Tell me. Eh, nos va a proporcionar como un listado de todos ellos, Miss. Yes. Ok. Les voy, a, les voy a mandar los listados de los adjetivos para que ustedes los tengan ahí. En el caso de los superlatives, eh, let me see. Se utiliza básicamente el nombre o el sujeto. Eh, se le va a poner un verbo a la oración y utilizamos esto. I mean, I'm going to do it like here. Cuando tenemos los superlativos, lo voy a poner por acá. Superlativo. En la estructura de los superlativos. Tenemos el subject, como siempre. Luego vamos a agregar un verbo, que es la acción normal que nosotros agregamos en cualquier oración. Pero aquí tenemos que agregar this article, the. Vamos a agregar ese artículo. Luego de eso, vamos a agregar nuestro adjetivo superlativo: superlative adjective. Y obviamente, vamos a agregar otro nombre. Aquí lo voy a cambiar en lugar de subject, le voy a poner noun. Noun and another noun. ¿Por qué dos nombres? Porque uno es mi sujeto, que es el que está realizando la acción, my subject. And in this one, that is the second noun, is my object. Es mi objeto. Que es, pues, básicamente al que se involucra también en la oración, pero no es el que realiza la, la acción. Sino que simplemente está ahí y ya. Ahora, ¿cómo hago yo para entender cuáles son los adjetivos superlativos? En este caso, son irregulares. Podemos llamarlos irregulares. Yo tengo mi adjetivo good. Ese es mi adjetivo. Good. Y para hacerlo comparativo, pues yo voy a tener que ponerle better than, que son los, en este caso solo son los, los... Um, que cambien la forma. Better es mejor. Pero para hacerlo superlativo, yo no le voy a poner good, no le voy a poner better, no lo voy a poner. No, le voy a poner best. Aquí cambia totalmente la forma. Es como los verbos irregulares. No va a mantener su forma, sino que va a cambiar completamente. En el caso de bad, no le voy a poner yo bother verdad, no, no le voy a agregar la d, la e y la r, sino que le voy a cambiar y se va a transformar en worst. Y para hacerlo superlativo, yo voy a poner la palabra worst. worst en little, pero no de pequeño, sino de menos. Little para hacerlo comparativo, Less, que es el que ya utilizamos con algunos de estos. Y para hacerlo superlativo, list, así como está acá. En el caso de much, para hacerlo comparativo, yo escribo more. Y para hacerlo superlativo, must, in this case. And the last example, far lo vamos a transformar de dos formas farther and further farther o también further tal vez hemos visto esa palabra verdad y es el comparativo de far y en el superlativo es farthest or test. Y esos son los adjetivos irregulares, que son los que cambian su forma. Pero para agregar eh, o para hacer como la diferencia, ¿verdad? Entre los... Las estructuras es básicamente cuando yo quiero hacer una oración comparativa, que es este de acá, yo voy a utilizar mi estructura. Bastante simple, la verdad. Yo voy a poner my noun es el subject voy a poner obviamente mi verbo voy a poner mi adjetivo comparativo my comparative adjective y aquí viene la diferencia también vamos a escribir then Then. Y otra vez otro nombre. Noun. Que es el object. Y vemos otro ejemplo. Dice por acá. My television. Mi televisión, que es el nombre, es el sujeto, es del quien estamos hablando. My television is. Verbo. Verbo to be. My television is bigger. Aquí estamos utilizando big para comparativo. La forma de big es bigger. My television is bigger. Luego va el que. Than. Than. My computer. My computer is the other noun. It's the object. Es con quien estoy haciendo la comparación. Mi televisión es más grande que la computadora o okay, que mi computadora, en el caso de esta que tenemos, el noun, eh, plus the verb, plus the, en ese caso vamos a hacerlo de esta forma. Eh, por ejemplo, si nosotros queremos hablar de una forma eh, superlativa en la cual nadie nos va a ganar, ¿verdad? Porque en ese caso, pues... Eh, no hay alguien al que nosotros le encontremos comparación, porque básicamente vamos a decir es lo más. Vamos a decir, my English teacher or professor in this case, we are going to make like kind of uh, serious. My English professor, que es mi nombre, mi sujeto, is, el verbo to be, I mean, Is smart test. Smartest is the smartest. Uh, I mean this one. The smartest person. Mi profesor de inglés es la persona más inteligente. ¿Por qué? Porque no he encontrado a alguien que sea tan inteligente como él. En ese caso, si se fijan. Eh, como en el, la parte de acá, bueno, en este caso no se nota, pero cuando tenemos adjetivos superlativos, se le va a agregar a este el EST, que es la forma en la que nosotros vamos a entender los adjetivos. Ahora, yo les voy a compartir toda esta información aparte para que ustedes tengan también el uso de los eh, superlativos y comparativos. Para que nosotros veamos más o menos cómo se forma todo esto, le voy a poner estructuras, le voy a poner listas de adjetivos, le voy a poner ejemplos y todo lo que ustedes necesiten saber sobre superlative and eh, comparative adjective. But I was like, in this moment it's almost time. It's not possible. It's very short time. So, We are going to end the information here. Tomorrow, we are going to talk about another thing because we have another topic that we need to develop. And yes, we are going to talk about the information that we are going to see for the other topic. And then we are going to focus on the other activities that we have left on the platform. So we are going to end here and I'm going to share the information later, but I'm going to do it. So, we are going to end here. Have a really good night and see you tomorrow on the next session. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye -bye. Good night. Bye -bye. See you.